Buenas, buenas. Bueno, pues este es mi domingo emprendedor y pues me levanté temprano para avanzarle con un trabajo de FOMI que tenía. Pues nos fuimos al Mercadito Naranja que hacen en mi población. De hecho, creo que salí en internet, pero no recuerdo bien el quién nos grabó. Pero bueno, ahí estábamos con toda la actitud. Y ya de ahí, pues me tuve que pasar a mi casa ya que tenía que bajar mi tabique porque me lo andaban chamaqueando. Y pues ahí me ven bajando y bajando tabique a esa hora ya la verdad estaba cansada pero pues si no ya no iba a quedar ningún tabique después así que ahí voy bajando yo bajé de dos tabiques porque pues obviamente no aguanto mucho y pues mi, momo, mi, perdón, mi hermano y el padre de mi hija pues me, me ayudaron pues a, a bajarlo todo de hecho nada más bajamos un tanto a donde está la construcción y otro tanto lo dejamos un poquito más arriba porque la verdad ya nos habíamos cansado y nos estaba ganando la luz del sol así que pues estábamos contratiempo casi casi pues allá nos agarró la noche pues ya lo bueno que sí se logró meter todo el tabique y pues ahí ya cuando regresé este pues tuve que abrir ya que había gente esperando en el local así que pues los atendimos eh, pues una disculpa a los que no pudimos atender porque pues no nos encontrábamos ya después de recoger todo, pues me puse ahí con mi otro emprendimiento que son mis FOMIs, mis figuras en FOMIs, y pues ahí estaba ya, corte y corte, porque tenía que entregarlo para lunes, no tenía hora, pero pues ahí me ven bien apurada, porque ya empecé como 9 y cuarto, nueve, casi a las 10 más o menos, ahí van los números, ahí les estoy poniendo sus ojitos, con mucho amor, todo claro, con. Todo lo hacemos con mucho amor para que, pues, que nos queden muy bien nuestros trabajos. Y pues ahí tenía todo mi despapalle, todo regado en el piso de todo el trabajo que, que tenía ahí. Y pues hasta las 5 me acosté a dormir. Y pues así fue el resultado. De hecho, lo acabé hasta el día siguiente. Pero bueno, lo acabé. Adiósito.